Elementos del ejército mexicano enfrentaron y abatieron este jueves a 9 civiles armados que previamente habían agredido a elementos de la policía del estado de Coahuila, en el municipio de Hidalgo. Mediante un comunicado, el gobierno estatal detalló que los policías fueron atacados mientras realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia como parte del operativo Noreste en una brecha en dirección a la carretera Anáhuac, Colombia, en los límites con Nuevo León, alrededor de las 15:15 horas. Tras repeler la agresión, los policías recibieron el apoyo de elementos del ejército, con bases en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, quienes al realizar un recorrido de reconocimiento dieron alcance al grupo de agresores, quienes los enfrentaron y fueron abatidos. En el operativo participaron además fuerzas estatales de las bases de operaciones de los municipios de Hidalgo y Guerrero, Coahuila. Como resultado de este enfrentamiento, 9 civiles armados fueron abatidos y se aseguraron 2 vehículos, uno con blindaje artesanal conocido como Monstruo, así como 10 armas, entre ellas una tipo Barrett. Posteriormente se realizó un operativo de búsqueda coordinado para dar con el resto de los agresores.